reuniéndose con nosotros así que estemos orando por ello vamos a leer en gálatas capítulo 6 gálatas capítulo 6 vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9 así este eh, sentados hermanos vamos a, a estar leyendo estos preciosos versículos y para introducir el tema a estudiar esta noche gálatas capítulo 6 versículo 1 al versículo 9, vamos a. El tema, hermano, que he titulado esta noche es: Virtudes de un creyente espiritual. <coughs> Virtudes de un creyente espiritual. Y dice la palabra del Señor, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y, mayormente, a los de la familia de la fe. Qué precioso capítulo, hermanos, para introducir y, mejor dicho, para ir terminando, concluyendo con la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. La carta conocida como Gálatas. Y en el capítulo 6, hermanos, nos da los ingredientes o los, o los este, eh, puntos en el carácter cristiano que nos identifica como cristianos o creyentes espirituales. Todos los cristianos al venir a Cristo empezamos a experimentar un nacimiento espiritual. Esto es lo que Cristo se refería cuando le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es decir, hemos nacido en la carne naturalmente, el hombre natural. Nacemos con la naturaleza pecaminosa, pero inmediatamente nos arrepentimos y venimos a Cristo, nacemos espiritualmente. Es necesario nacer de nuevo, lo dijo Jesús a Nicodemo. Pero a pesar de que el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros, ¿no nos convierte eso automáticamente en cristianos espirituales? Decir, hermanos, que podemos haber cristianos espirituales y podemos haber, y podemos haber cristianos carnales. Generalmente las personas espirituales. No se dan cuenta de que lo son, es más, se consideran muy falibles delante de Dios. Recuerdan que cuando Moisés bajó de, de, del monte Sinaí con, con, con las dos tablas de los mandamientos, dice la palabra del Señor, hermanos, que, que Moisés descendió a platicar con el pueblo y el pueblo hasta aún tuvo temor porque vio que el rostro de Moisés resplandecía. Moisés no se había dado cuenta. Él no estaba a propósito queriendo impresionar a los demás. Él no sabía, hermanos, que al haber estado cerca de Dios, aún su rostro había cambiado. Y es exactamente lo que le sucede a las personas espirituales. Ni cuenta se dan que son personas espirituales. Ni cuenta se dan que han crecido espiritualmente hablando. Otra de las tantas virtudes que frecuentemente se nota en una persona espiritual es la falta de vivir comparándose con otras personas y tratando de mejorar cada día. Si hay alguien, hermanos, con quien debemos de competir, son, es con nosotros mismos. Viene un año nuevo. Vamos a, a competir con nosotros mismos que este año 2023 podamos hacer mejores cosas que las que hicimos el año 2022. Y hermanos, y si nos hemos de comparar con alguien, ha de ser con Jesucristo, porque Él es perfecto y Él es digno, hermanos, y, y en Él nosotros nunca encontraremos ningún error, ninguna falla. Así que hermanos, qué importante es convertirnos en cristianos espirituales. Una vez más, el hecho de ser cristiano, el hecho de haber nacido de nuevo, el hecho de tener a Cristo morando en nuestro corazón, el hecho de haberle recibido como nuestro Señor y Salvador, no significa que somos espirituales. Habemos cristianos carnales. Y hermanos, este, en la Biblia, el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Gálatas nos da algunos ingredientes, algunos requisitos de cómo usted y yo podemos ser personas espirituales. Y hermanos, el deseo, no, no, no diré del apóstol Pablo en sí, él, él fue el escritor, pero el autor, quien es Dios, de esta carta, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos ser cristianos espirituales, que nos dejemos influenciar por el Espíritu. Mire, estamos allí en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, digo, eh, dice la palabra Dios, versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en qué dice hermanos, en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, lo que quisiereis. Versículo eh, 21, 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y, el, y hermano sabe el propósito del Espíritu Santo Dios morando dentro de nosotros entre, entre un, muchas de las, de, 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 de las cosas que, que, que se que se espera es de que el Espíritu Santo impacte mi vida de tal modo que mi, que mejore mi relación con Dios y mi relación con las demás personas con Dios porque me ayudará a amar a Dios y si yo amo a Dios, voy a poder amar a mi prójimo. Tendré gozo porque el ser un cristiano espiritual vemos la vida cristiana como un privilegio y eso nos da gozo. No estamos ahí, le tengo que ir otra vez el domingo a la iglesia. Tengo que ir, otra, tengo que hacer esto, tengo que lavar, tengo que hacer. no, es un privilegio venir a la casa de Dios y es un gozo, un privilegio saber que que el día que muramos, hermanos, vamos a despertar a la presencia de Dios. No está paz. Porque hermanos este eh, el salmista David di, dice en el salmo 33 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada sabemos y entendemos hermanos que nuestros pecados han sido perdonados y no hay ningún alma ninguna persona que tenga tanta paz que, que una persona que está consciente que sus pecados sido, han sido redimidos no hermanos Cristo nos ha quitado un peso encima nos ha quitado, hermanos, el yugo de la esclavitud, el pecado que nos atormentaba y que nos amedrentaba, hermanos. Ahora somos libres. Nos da paciencia porque ahora podemos tomar decisiones, hermanos, esperando en Dios. Nos ayuda a ser benignos para ayudar a las demás personas. Nos da bondad para poder ser bondadosos con los demás, a ser generoso. Nos da fe para creer las promesas de Dios. Nos da mansedumbre para huir uh, hermanos, cuando personas nos agreden o dicen algo contra nosotros, dejar que Dios obre. Mía es la venganza de Dios Jehová, nos da templanza, nos, nos da firmeza, nos da dominio propio. Y hermanos, esos son los frutos de, del cristiano. Pero veamos hermanos en el capítulo 6, en este pasaje, algunas virtudes de personas espirituales. Y vamos a ver únicamente cuatro virtudes hermanos, pero que si usted, si usted y yo las tenemos, o si somos conscientes y honestos y no las tenemos, pero que si las apropiamos y si las adoptamos hermanos, nuestra vida puede cambiar radicalmente. Si Dios nos ha bendecido hasta este momento y ahora, imagínense, hermanos, si somos cristianos espirituales. En primer lugar, hermanos, un cristiano espiritual tiene un deseo de ayudar a otros a crecer espiritualmente. Mira lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿quiénes? Que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, en este sentido, este cristiano ya ha madurado. Dice, vosotros que sois espirituales, hay dos tipos de creyentes. El creyente maduro y el creyente inmaduro. Hermanos, un niño cuando nace es inmaduro. Y la inmadurez implica en que él adolece y que necesita la ayuda de otras personas. Necesita la ayuda que alguien le dé su, su, su biberón. Necesita que alguien le cambie el pañal, porque si no, no va no va a dormir toda la noche por la incomodidad. Necesita que alguien lo lleve al, al doctor. Necesita que alguien le dé una medicina cuando esté enfermo. Pero cuando ya una persona crece y ahora es madura, ya este, se puede valer por sí, por sí misma. La palabra adolescencia, que es un joven de 9 a, a 13 años, quizás, 12, 13 años. Y la misma palabra indica que es alguien que adolece, adolece de muchas cosas y que necesita la ayuda de otros. Y hermanos, si hay cristianos niños y hay cristianos adolescentes, pero también hay cristianos maduros, y dice: Vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de ser los espirituales? Restaurad con espíritu de mansedumbre a personas que han, que han caído en alguna falta. Este cristiano ayuda a los demás sin condenar al prójimo, simplemente anima al desanimado. Hermanos, Dios no nos ha puesto y no nos ha dado la tarea de andar cambiando a las demás personas. Ni nosotros mismos nos podemos cambiar. Es Dios el único que cambia. Es Dios el único que me puede cambiar a mí y que puede cambiar a otra persona. Así que, hermanos, Dios no nos ha puesto en una posición de que nosotros vamos a estar condenando y señalando a las demás personas. Eso no es un cristiano espiritual maduro. Ahora, si hay un, un, un hermano que está desanimado y que le amamos en Cristo, una hermana le amamos en Cristo, y si Dios nos da la posibilidad de, 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 de ayudarle, de, de, de animarle, lo primero que hemos de hacer es estar orando por, por, por este hermano, por esta hermana. Y lo segundo, con un espíritu, dice, de mansedumbre. Es decir, un espíritu, eh, 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 recuerdan cuando Moisés se dice él que era el hombre más manso de toda la tierra. Pero recuerda, hermano Sergio, que, que, que a Moisés, por si fuera poco, todo el pueblo, los millones, más de dos millones de personas se estima que habían salido de, de Egipto, le criticaban y le decía, eh, este, eh, este Moisés que nos sacó de, de Egipto. Pero ¿sabe qué fue lo, lo más difícil posiblemente en la vida de Moisés? Cuando su propio hermano y su propia hermana le estaban criticando. ¿Acaso solo por este amigo puede hablar Dios? Y dice la Biblia que inmediatamente, cuando la hermana de Moisés y su hermano Aarón estaban hablando contra él, su hermana cayó con lepra. Y que rápido Aarón entendió: Híjole, eh, me equivoqué. Y, y de Moisés pide a Dios que nos perdone. ¿Qué es lo que hace Moisés, hermanos? Va y le pide al Señor, perdónalos. Cuando eh, este, el pueblo estaba ahí yendo tras dioses ajenos y estaba fallándole a Dios, lo primero que dijo este. Eh, lo, lo primero que hizo Dios, hey, eh, eh, Moisés a Dios, imagínense, hermano, la osadía que tuvo Moisés aún decirle a Dios. Cuando Dios le dice, Moisés, voy a, a destruir este pueblo y tú vas a dar un pueblo que sea, que, que sea obediente porque este pueblo es contumaz y rebelde. Moisés le dice a Dios, arrepiéntate de este pensar, de este sentimiento, de esta, de esta decisión. ¿Qué van a decir? ¿Que solamente nos sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlo en el desierto? A un Moisés, en cierto momento a un Moisés le dice, mejor rae mi nombre del libro de la vida, es decir, mejor mándame a mí el infierno, pero no, no castigues a este pueblo. Un hombre manso, un hombre manso. Manso y humilde no es una persona, hermanos, que anda ahí agachada y que viendo allí nomás. Este, no, es una persona. Mansedumbre significa poder bajo control. Jesucristo es manso y humilde de corazón. Y él dijo, aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que cuando Cristo tenía la facultad de que legiones de ángeles vinieran a socorrerlo, cuando él estaba en la cruz del Calvario, él, hermanos, él soportó hasta, hasta lo último. Y él aún dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, un cristiano maduro le ayuda a otro cristiano a crecer espiritualmente. Pero no, no le vamos a caer a palo cuando alguien se esté equivocando. O no lo vamos a exponer. Este cristiano sabe que también él es capaz de cometer el mismo pecado y aún peor. Mire, dice, eh, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, significa, hermanos, que usted y yo somos capaces de cometer pecados similares a lo que alguien ha hecho o aún peores. Así que yo no, y, y, y sabes que aún hasta las personas que dicen, te, te estás condenando a ti mismo cuando alguien está diciendo alguna mentira, te estás condenando a ti mismo. Porque hermanos, este, eh, cuando nosotros este, somos, entre más criticamos una falta, estamos más expuestos a cometer la misma falta, a caer en el mismo error. Dios no nos ha puesto en la posición de cambiar la vida de los demás. Es solamente Dios quien tiene la facultad de cambiar vidas. Y hermanos, y aún como pastor yo le ent he entendido que yo no tengo la facultad, ni Dios me ha dado nunca la facultad de yo, de yo cambiar la vida de los demás. O de yo gobernar la vida de los demás. O de yo andar imponiéndole a los demás qué hacer. Como pastor eh, la tengo diferentes responsabilidades, pero en ningún momento Dios nos da la facultad de cambiar la vida de los demás. Predicamos la palabra de Dios. Exponemos el consejo divino. Pero al final somos nosotros personalmente que cambiamos a mí. Nadie me cambió. Humanamente hablando fue Dios a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Así que hermanos, en primer lugar. Un cristiano espiritual es alguien que ayuda en una forma amorosa y con un espíritu correcto a crecer a otro, a crecer. ¿Sabe qué lo va a hacer? Lo más maravilloso que nosotros vamos a disfrutar, una de las cosas más maravillosas que vamos a disfrutar allá en el cielo, es de que alguien nos diga, gracias, porque por tu buen espíritu correcto, yo ahora estoy aquí. Tú me hablaste de Cristo. Gracias porque por haberme tú corregido con un espíritu de amor, yo regresé a los caminos de Dios y ahora estoy aquí. Y hermanos, es lo que va, lo que va, lo que más puede, hermanos, este eh, impactar la vida de los demás eh, es nuestro trato hacia ellos. Salomón dice en Proverbios. Dice con con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y no solamente con la con verdad pero también acompañado de misericordia. No solamente decir, hermano, usted se está equivocando aquí. Es fácil. Pero también hay que ser misericordiosos. Dios dijo a través de sus, de, de sus profetas en el Antiguo Testamento: Y tendré miseric misericordia del que tenga misericordia. Y seré misericordioso con el que sea misericordioso. Cristo dijo: Con la misma vara que mides serás medido. Sí que hermanos este nosotros empezamos a ser espirituales cuando nosotros empezamos a decir aún cuando, cuando vemos a algún hermano algún, algún vecino algún familiar algún compañero de trabajo cometiendo errores primero platicando con Dios señor ayuda a esta persona no sabemos por qué no sabemos por qué uh, fuma no sabemos por qué toma no no sabemos por qué maldice hay algo en su vida pero señor Quebranta su corazón, que tu Espíritu Santo lo toque, que Él se pueda arrepentir, que busque de ti, hermanos. Y cuando uno empieza a trabajar con Dios, ahora sí, Dios va a obrar en la vida de esta persona. Pero si yo llego ahí a la, a la brava, como decimos coloquialmente hablando, voy a cerrar el corazón de esa persona. Voy a cerrar el corazón y, y va a ser más difícil que esta persona quiera buscar de Dios en algún momento. Número dos, un cristiano espiritual. Es una persona humilde, dice el versículo 2 y 3, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice hermanos? A sí mismo se engaña. Humildad definida en una forma práctica sería un cristiano que se olvida de sí mismo y busca el beneficio. De los demás, un cristiano que se olvida de sí mismo y que busca el beneficio de los demás, un cristiano que le crea a Dios y que crea su palabra y que entiende que y que ha experimentado lo que lo que la palabra de Dios dice en Hechos, capítulo 22, cuando el apóstol Pablo dijo: Y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Sí, hermanos, un cristiano humilde es aquel. Humildad es, eh, eh, es rehusar al beneficio propio por el beneficio de nuestro prójimo. Miren lo que deja ahí una marca en Gálatas. Vamos a, a más hacia adelante y vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y, y tenemos por excelencia en ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Oh, hermanos, alguien que es humilde ni, ni cuenta, será que es humilde. Y sabe que cuando decimos, yo soy humilde, no somos humildes, hermanos. Una persona humilde ni cuenta, será que es humilde. No nos podemos tirar flores nosotros mismos. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe, hermanos? como la clave para que, para que a mí nunca me humillen, es humillándome primero. Cuando yo me humillo a mí mismo, nadie más me puede humillar. Porque, hermanos, he humillado mi, mi, mi egoísmo, he quebrantado mi egoísmo, he, he, he quebrantado el, 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 mi, mi propia exaltación y ahora, hermanos, este, ¿qué me va a humillar, hermanos? Si mi orgullo ha muerto en mí, si yo lo he enterrado tres metros bajo tierra no mirando cada uno los suyos propios, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice hermano? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué, qué, qué sucedió? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Frecuentemente en el colegio bíblico nos decían, hay dos tipos de ministerios, hay dos tipos de filosofía en el ministerio. El pastor que vive de la gente y el pastor que vive para la gente. Y no hay mejor cosa que un pastor viva para la gente. No significa que somos esclavos de la gente. Y, y, y habemos mucho en la, en la situación de pastor y no estoy eh, tirando mi paracaídas, pero que a veces se nos complica y yo me identifico con muchos pastores que tienen que trabajar secularmente también. Y tenemos responsabilidades, tenemos que trabajar para llevar sustento a casa. Dice la palabra del Señor que aquel que nos lleva sustento a casa ha negado la fe. Y, y, y hermanos eh, a veces las limitaciones hay más limitaciones para servir eh, como quisiéramos servir por, por, porque tenemos responsabilidades que, eh, que solventar pero hermanos este eh, qué bendición es poder servir a los demás servir y no es fácil servir a los demás no es fácil servir a los demás a mí me ha tocado que, que pasar por situaciones que eh, que, que a veces este, una vez dijo en esta iglesia no, ya vi que aquí no, no ayudan. Una familia se molestó porque yo no había rentado una casa a mi nombre para dejárselo a ellos. Y hay cosas que uno no puede hacer. En ese momento ni para mí podía rentar una casa. Pero hermanos, este, no estoy hablando de eso. No, no, no significa que el pastor va a arreglar la vida o, o, o solventar las necesidades del medio mundo, porque para eso todos tenemos un Dios en los cielos que provee y que suple y que cuida. Pero, hermanos, este, un pastor que sirve, hermanos, es una bendición para la iglesia y una bendición para sí mismo, porque recibirá la, la corona de gloria ahí en el cielo. Es un privilegio que Dios nos ha dado a servir. Y, hermanos, este, dice la palabra del Señor que Cristo se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque se, se humilló. Sobrellevad las cargas. Esto nos da, hermanos, el pensamiento de. Un mismo yugo en la casa, un mismo yugo en la iglesia, un mismo yugo. A mí me encanta el campo. Y recuerdo en mi país, este cuando la, las necesidades y los recursos eran más escasos, era muy normal ahí las carretas con una yunta de bueyes. Y ahí van dos bueyes, y el dueño de esa yunta de bueyes con la carreta. Sabía que tenía que poner a dos bueyes que, que estuvieran del mismo tamaño y que jalaran parejo para que la carga fuera balanceada. Miro lo que dice Mateo capítulo 11. Me encanta lo que el Señor Jesucristo dijo en una forma eh, paralela a esto. Mateo capítulo 11. Versículo 28 y 29. Aquí Dios nos da una invitación a todos los que estamos cargados y trabajados. Versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe el pensamiento, hermano, que, que Cristo nos está dando aquí? En las pruebas, en las dificultades, en las necesidades, en los fracasos. Cuando estamos cargados, cuando estamos quebrantados, que vengamos a Él. Y que traigamos nuestras cargas a Él. Y dice, cuando tú haces esto, vas a tener descanso porque el Dios que todo lo puede, te va a ayudar, te va a, ayudar a lidiar con todo lo que tú traes, con un con montón de cosas que tú traes. Dijo el rey David en Salmos capítulo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hermanos, si Dios dice, de la misma forma en como yo quiero ayudarte, de la misma forma en como yo quiero socorrerte, de, de la misma forma en como yo quiero aligerar tu carga, cada cristiano debe estar dispuesto a aligerar la carga de otro cristiano. Aquel cristiano que esté en necesidad. Cristo dio un mandamiento supremo a los discípulos. Que se amaran los unos con los otros. Y amor, hermanos, es una expresión más representativa que figurativa. Yo puedo decir, te amo con todo mi corazón, y podemos decir, te amo con todo mi corazón, pero si nunca hacemos una acción demostrando ese amor que tenemos con todo nuestro corazón, simplemente van a ser palabras. Mi pastor decía, el amor es invisible hasta que se demuestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, sin que siendo pe aún pecado, es que Cristo murió por nosotros, dio una muestra de amor, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, un cristiano espiritual es una persona humilde, una persona que está dispuesta a ayudar a los demás. Un cristiano humilde no se siente superior superior a otro creyente. miro lo que es el versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, no somos la gran cosa. Somos pecadores, redimidos y perdonados por un Dios. Soberano, amoroso y misericordioso. Cuando entendemos esto, hermano nuestra mente y nuestro espíritu hace un clic, decir Señor, gracias por amarme. Le dice el apóstol Pablo al pastor este Tito, en pastor de, de la iglesia en Creta, en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó. No por de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Le está a decir el apóstol Pablo está diciendo a, a, a Tito, Tito, Pastor, recuerda que Cristo nos salvó, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino por su misericordia. Es la misericordia de Dios, hermano, que, que nos ha permitido estar donde, donde estamos. Por la gracia de Dios, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, hemos vivido lo que hemos vivido. No somos superiores, hermanos, al vecino, al compañero de trabajo que andan viviendo perdidamente. Es la gracia de Dios que nos ha alcanzado. En mi país, estando yo allá en mi país, yo, no, yo, no, yo nunca quería, cuando era adolescente y estaba entrando mi juventud, yo no quería venir a Estados Unidos, a pesar de que toda mi familia estaba aquí, yo no quería venir aquí. Yo quería estudiar y terminar mi carrera en la universidad y, y yo quería ya superarme en El Salvador. Yo decía, no tengo que ir a los Estados Unidos para superarme. Y hermano, y se sabe que yo tenía muchos compañeros en el colegio. Algunos de ellos, hermanos, están en cárcel otro de ellos viviendo en, los, eh, viviendo en los parques porque sus vicios destruyeron su vida sin, sin su familia y sabe hermanos yo no era mejor joven que ellos es la misericordia de Dios que me ha permitido tener lo que tengo que me ha permitido vivir lo que he vivido no era mejor cristiano que que mis amigos que, de, uno de ellos hermanos antes de venirme estaba, eran su, 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 su pellejo, su piel pegada a los huesos, porque él había agarrado el vicio de ingerir crack. Una droga que, que consume a las personas. Yo recuerdo que una vez, por curiosidad, le preguntó a uno de ellos: ¿y tú cómo te metiste en el vicio? Me dijo, por curiosidad. Alguien una vez me dio a probar y nunca lo pude dejar. Y a pesar de que yo no era cristiano, yo dije: Yo nunca ni por curiosidad voy a probar una droga, porque me va a pasar exactamente lo mismo que él. Manos, no somos nada, somos bendecidos por Dios. Ha sido la gracia de Dios, a pesar de que no hemos tenido la mejor vida, quizás nos ha dado Dios una mejor vida que la que merecemos o que la que pudiéramos haber tenido si no fuera por su misericordia. Número 3, voy a seguir avanzando, ya, ya se me está llegando la hora. Un cristiano espiritual es honesto delante de Dios. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, eh, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Espiritualidad, hermano, nos ayuda a crecer en buenas acciones. Un cristiano honesto, hermanos, es afectado por el carácter de Dios. Un cristiano honesto reconoce cuando ha fallado. Un cristiano honesto no se preocupa verse bien delante de los hombres, busca tener el favor de Dios. Cuando el rey David, hermanos, es confrontado por su amigo Natán, y qué bendición por amigos que tienen la osadía, el valor de decir, hey, te estás equivocando, amigo. Vas guiando por un mal camino. Es un salvavidas de Dios en nuestras vidas. Natán le dice a David, David, hasta se lo pone bien bonito. Había un hombre que, que tenía solamente una corderita y vino un caminante, un viajero, y, 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 este, eh, y, y, y va y conocemos la historia y, y David se enoja el que hizo tal. Tal acción es digna de muerte. Natalia y David, tú eres ese hombre. Tú eres el rey. Estabas en casa ya mientras el ejército estaba en el campo de batalla. Y Urias Eteo, él amaba a su esposa. Su esposa, él, eh, eh, su esposa era, to, era su vida. Y, y aún, a pesar de que amaba a su esposa, era un hombre leal al rey. Y, y, y él estaba en la guerra. Y, y, y David entiende que pecó y que se equivocó. Pero en el Salmo 51, hermanos, no encontramos a David echando la culpa a Betsabé por haberse estado bañando allí desnuda. No empieza a culpar a nadie, sino que te, sino que, el "Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti y contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos." Y hermanos, y, y encontramos a, a, a un hombre, hermanos, quebrantado y que está siendo honesto consigo mismo y que está siendo honesto con Dios, Señor, te fallé. La espiritualidad, hermanos, nos enseña en una forma clara cuando usted y yo nos equivocamos. Y mire, hermanos, cómo Satanás nos ha engañado y cómo Satanás en una forma muy especial está engañando a la juventud. Tú tienes el derecho a hacer lo que quieres porque tus padres te fallaron. Porque la sociedad te falló, porque el, el sistema político te falló y, y, y el joven se siente la víctima. A tal modo que se siente libre de hacer lo que quiera, porque él es una víctima. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le declara a sus discípulos que es necesario que sea entregado en manos de pecadores? Satanás, hermano, influenciando a Pedro, le dice, Pedro, Señor, ten compasión de ti mismo que de ninguna manera te acontezca esto. Jesús le dijo, "Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo." Sí, hermano, que cuando nos queremos hacer la víctima, nosotros mismos nos estamos destruyendo y no estamos resolviendo el problema más grande que tenemos con nosotros mismos. No es con el vecino, no es con la vecina, no es con el compañero, compañera de trabajo, no es con, la, con el cónyuge, no es, es con nosotros mismos, porque hermanos, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. A un Satanás que nos tienta, al final usted y yo tomamos las decisiones y hacemos lo que hacemos. Y hermanos, y, y un cristiano espiritual es honesto delante de Dios. Y recordamos cuando Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. El rey Saúl quiso engañar a Dios, al pueblo, a Samuel el profeta. Y conocemos el, el trágico final, no solamente de él, pero de su familia. David, habiendo, habiendo hecho al, al ojo humano peores cosas que Saúl, hermanos, recibió la compasión y la misericordia de Dios. Aunque tuvo que pagar las consecuencias del pecado, Dios tuvo misericordia de él. Y al final de su vida se sigue diciendo... Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y termino con esto: un cristiano espiritual pacientemente espera en Dios haciendo lo correcto, por lo cual Dios le bendice y este bendice a otro. Escúcheme esto una vez más: un cristiano espiritual pacientemente espera en Dios haciendo lo correcto, por lo cual Dios le bendice y este bendice a otros. Galatas capítulo 6, versículo 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante es aprender a ser paciente, hermanos. Esperar en Dios. Hacer lo correcto. Hacer el bien sin mirar, sin mirar a quién. Famoso dicho. Hay tantas cosas, hermanos, que Dios quiere hacer por nosotros y a veces por la impaciencia no lo vemos. Hay cosas que usted y yo hemos estado orando por algún tiempo y persistimos, dejamos de orar cuando posiblemente estábamos a un día, a una semana de que Dios se manifestara, de que Dios hiciera algo por nosotros. Tantos cristianos que estuvieron yendo a la iglesia buscando a Dios, estuvieron leyendo la Biblia. Estuvieron, estuvieron evangelizando, compartiendo de Cristo a estas personas. Pasó algo en su vida, se cansaron de hacer el bien y no vieron lo que Dios iba a hacer por ellos. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuerda, hermano Sergio, cuando tocaba que sembrar la milpa, era un proceso de meses. Primero limpiar la tierra, sembrar. Cuidar que las aves no, no, se, no fueran a sacar eh, la semilla. Empezaba a crecer, había que echar el abono. Si por mala suerte había una temporada de, alguna, de un par de semanas de sequía sin lluvia, había que ir a regar. Después de eso crecía, ya uno empezaba de a poco a disfrutar los elotes. Eh, en mi país le llamamos los jilotes, tiernitos, en caldo de res o de pollo, deliciosísimo. Después se crece la mazorca, madura la mazorca. Anda uno ahí, este, hermano Sergio, este, lo, lo que menos me gustaba era andar tapiscando, quitando la mazorca, porque me daba una picazón del demonio. Pero hermanos, yo pensaba cuando estuviese ahí comiendo unas tortillitas hechas a manos, hasta se, se le soplaban a mi mamá, le abría yo ahí, le metía los frijoles, la, el quesito, algo delicioso. Lo podíamos disfrutar si no nos cansábamos si no, si, si no dejábamos, si seguíamos cuidando lo que habíamos sembrado. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien porque su tiempo segaremos si no esmayamos. Pero no solamente Dios quiere bendecirnos, pero hermanos, Dios bendice a los que esperen en Él, pero también Dios bendice a los que están dispuestos a bendecir a otros. ¿Sabe a quién Dios le da? Al que agarra y reparte. Al que agarra.. Y reparte. Pero hermanos, cuando somos egoístas, nomás nos quedamos aquí, esto es mío, 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 y nadie me lo quita, Dios, no, Dios, Dios para el canal de bendición en nuestras vidas. Una de las cosas que a mí me encanta en mis hijos, cuando, cuando alguien, uno de ellos pide algo y dice, y también para mi hermano. Eso me encanta, hermanos. Eso no sé qué, qué, qué tiene especial, pero me, alegre, me alegra en el corazón cuando Mateo pide también para mi hermano Levin o Levi también pide para Mateo. Y ahora pensemos, hermanos, Dios con un corazón perfecto. ¿Qué pensará Dios cuando nosotros también bendecimos a otros? Hay algunas referencias bíblicas que dice: al que da al pobre, a Jehová presta. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo que servido a los santos y sirviéndoles aún, hermanos, Dios no es injusto. Dios recompensa y da mucho más de lo que nosotros merecemos y necesitamos. Como Dios me ha bendecido, yo quiero bendecir. Y este próximo año, hermanos, créame que Dios nos va a poner en situaciones para bendecir a otros. No solamente materialmente, pero también espiritualmente. Hermana Fabiola, siga trabajando ahí con Wendy. Dios va a hacer algo especial ahí. Sigamos, hermano Sergio, hermana Blanca, hermano Néstor, todos los que estamos aquí, sigamos invirtiendo en alguien. Mi mamá invitó a una compañera de trabajo que tenía para el aniversario y ella trajo a, a, a tres familias, familiares de ella, tres matrimonios con sus hijos. ¿Y qué bendición es eso? Porque la bendición de Dios, hermano, se va propagando, se va multiplicando. Es un canal de bendición. Concluyo con esto. El ser un cristiano espiritual debería ser lo más normal al venir a Cristo, ya que tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestro favor, pero lastimosamente, hermanos, no es así. La mayoría de los casos, siempre, siempre resulta, hermanos, que habrán más cristianos carnales que cristianos espirituales. No, no es nuestro trabajo andar diciendo, este, espiritual, este, carnal, carnal, carnal. Espiritual, no, es un asunto personal que yo tengo que preocuparme y ocuparme en ser un cristiano espiritual. Por lo demás, Dios hará, manos que Dios nos permita ser cristianos espirituales y que este próximo año, hermanos, nuestras vidas puedan cambiar. Si yo soy un buen cristiano espiritual, voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo. Voy a servir a Dios. Y voy a servir a mi prójimo. Significa que si mi vida espiritual con Dios es correcta, mi relación con las demás personas será correcta. Empezando con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con, nuestro, con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, hermanos. Dios va a hacer la diferencia. Y créame que vamos a llegar a diciembre del año 2023 habiendo dicho, qué año tan precioso Dios me dio. Seamos cristianos espirituales. ¿Cómo ¿Cómo lograrlo? Necesitamos tener un deseo de ayudar a crecer a otro espiritualmente. Necesitamos ser personas humildes. Necesitamos ser honestos delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Y necesitamos esperar en Él pacientemente, haciendo lo correcto, para que Dios me bendiga y de esa manera yo pueda bendecir a otros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Mi Señor, mi Dios, gracias Padre mío por lo bueno que usted con nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por todo lo que usted nos ha dado. Qué, qué fácil, Señor, es hacer lo incorrecto. A veces es un poquito más complicado hacerlo correcto. Se requiere de esfuerzo, de trabajo. El ayudar a otro, el, el orar por otro, requiere olvidarnos de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo y de pensar, tener un sentir por las demás personas que no es natural en nuestras vidas. Pero ahora con tu Espíritu Santo y si nosotros somos influenciados por el Espíritu Santo, será más probable que nosotros podamos ser una bendición. Señor, ayúdanos a guardar en nuestra mente, en nuestro corazón y poner en práctica el pensamiento que Cristo dejó a sus discípulos. Más bienaventurado es dar que recibir. Ayúdanos, Señor, estar en la posición de dar y no de tener que recibir. En la posición de dar y no tener que esperar. Bendice nuestra vida, mi Dios. Que nuestra vida sea de influencia y de impacto a las demás personas. Gracias por tu bendita y preciosa palabra, mi Dios. Porque esta noche, Señor, yo he sido bendecido por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice el sábado, el, el fin de año, Señor. Y estar esperando un año nuevo. Y, y Señor, estar como iglesia buscando, Señor, que, que usted haga algo especial por cada uno de nosotros. sé con nosotros, mi Dios. Ayúdanos, edifica nuestras vidas, bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y en su bendito nombre damos las gracias. Amén.